compras? Yo compro recuerdos. Porque cuando compras un disco es como abrir una puerta al pasado, ¿no? ¡Ay! Ahora hasta filósofo me saliste, ¿no? ¡Qué bárbaro! Ay, eso me gustó, soy yo muy padre. ¿Sí? ¿Verdad? Ve, ¿a poco tú no, cuando escuchas una canción que te gusta, te acuerdas, no sé, de algún lugar, de algún viaje? ¿Quieres saber a qué sabe? No sé, de alguien en especial, de una amiga. ¿Alguien en especial? ¿Y no te acordarás de alguna exnovia? Ay, mi amor, no inventes, no empieces con eso. No. Es como cuando tú escuchas una canción, ¿a poco no te acuerdas de algún amigo? Pues sí, de mis amigos sí, pero no de mis ex. Ay, ya, Marisol, nos hace luz. Ay, no, ya. ¿Sabes qué? Voy a repetir la canción. ¿Qué onda? Vamos a ir acomodando. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Metiste la pata otra vez o qué? No, ya sabes cómo se ponen las cosas bien celosotas. Ay, ¿y tú no? ¿Yo? Sí. No, yo no. Es un hotel en potencia, no te hagas. Ay, ¿dónde sacas las tonterías, gordo? No, tú sabes que yo soy bien seguro y que no soy nada celoso. Sí, sobre todo seguro, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Eso no es cierto. Es más, mañana te voy a demostrar que tú eres más celoso que yo. Ay, mi amor, ¿de dónde sacas eso? Tú sabes que yo no soy nada celoso. No, ya te me acerques. Ya, mejor hay que seguir guardando tus discos. Oigan, ya hace hambre, ¿no vamos a comer? Baboso, ¡ay, Nacho! ¡Qué bueno que te veo! ¿Qué onda, Silvana? ¿Para qué soy bueno? Ay, es que quería ver si me acompañas a lo de mi obra de teatro. Es que en mi equipo somos puras mujeres y necesitamos a alguien que le haga de galán para el protagónico de la obra. ¡Qué tierno! Y no me digas, tú eres la princesa y hermosa doncella a quien Nacho va a besar, ¿verdad? Estoy hablando con el dueño del circo, no con el elefante animal. ¿Animal? ¿Vamos a hablar de animales? Nacho, por favor, no la vayas a besar, no te vayas a convertir también en sapo. De veras que no sé qué haces en esta escuela, ¿eh? Deberías estar en una para tarados o para retrasados mentales. Ya, juntas a boquete, ya. Entonces, ¿qué, Nacho? ¿Sí me acompañas o no? Pues es que no puedo. Y aparte, la neta, no sé actuar nada. Ay, te prometo que no te tienes que aprender muchos diálogos. Échame la mano, ¿sí? Ándale. No sé. Ay, no, ¿cómo que no sé? No puedo. No seas mala onda, por favor. No se puede. Hola, mi amor. ¿Te gusta cómo me veo? Pero, ¿qué onda contigo? ¿Qué haces vestida así? ¿Qué onda de qué? Pues no sé, digo. ¿Qué tiene? Digo, es que esa minifalda está muy corta, ¿no? Ay, pues a mí así me gusta. ¿O a poco me veo mal, hombre? No, si te ves muy bien, guapísima. No como otras, ¿verdad? No puedes venir así vestida y punto. ¿No que no eras celoso? Es que la neta no estoy acostumbrado a que vengas vestida así. Eres demasiado bonita y no me gusta que todo el mundo se te quede viendo. Mira, pues esto lo hice para demostrarte que tú eres el celoso y no yo. Pero mejor esto lo platicamos en privado, ¿no? Así los dos, solitos. Oye, Nachito, ¿entonces en qué quedamos? ¿Me acompañas a mi obra de teatro? Ándale, sí. No puedo, Silvana. No, en serio no puedo. ¿Ok? Voy a tener que conseguir a alguien que haga el papel, ¿no? Sí, ¿por qué no le dices al zombie? Él lo puede hacer. Por favor, no me hagas reír. Yo necesito un galán como tú para la obra, no un galón como este. ¡Qué gracioso! ¡Qué bonito gafete te cargas ahí! ¡Qué bonita foto saliste, eh! ¡Envidioso! Sé que por eso estás sola, comadre, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué tiene que no tenga yo? Mira, mejor ni te digo porque te traumas, marrano. ¡Adiós! ¡Ay! ¡Uy! Silvana se pasa. Es una resbalosa. No puede ser ni porque yo esté aquí presente te sigue tirando el perro. Y además, esa changa te encanta, ¿verdad? ¿Por qué no te vas con ella? A ver. Mi amor, tranquila, no te alucines. Solamente me pidió que le ayudara con su obra de teatro. Eso fue todo, ¿ok? ¿Sabes qué? ¿Por qué no te vas mejor con ella, eh? Oye, cálmate, no es para tanto, en serio. Haz lo que quieras. Mira, de hecho, yo tenía pensado cambiarme de ropa, pero pues ahora quiero que todos me vean. ¿Cómo la ves? Bueno, ¿qué pasó, Silvana? Ya sé que me dijiste hace rato que no podías, pero de verdad necesito que me eches la mano, ¿sí? Pero ya te dije que no sé actuar, que... Ándale, nada más por esta vez. Es que, la neta, no sé, Silvana. Yo ya no quiero broncas con Marisol. Te lo estoy pidiendo de amigos. Entonces, ¿qué? ¿Cuento contigo o no? Está bien. Pero nada más por esta vez, ¿ok? Ay, gracias, eres un amor. Entonces mañana quedamos para ver lo de los ensayos, ¿no? Sí, órale. Sí, bye. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa, hijo? ¿Quién es esa muchacha? Una compañera de la escuela.
¿Nada más una compañera? Pues sí, papá, nada más eso, una amiga y ya. Bueno, ¿y ahora por qué estás tan de malas? No me digas, te volviste a enojar con Marisol. ¿Quién dice que me enojé con ella? Bueno, ¿crees que no me he dado cuenta que no la has llamado en toda la tarde? Además, mira, pareces león enjaulado. Bueno, pues sí, tienes razón, papá. Marisol y yo tuvimos una pequeña discusión hace rato y... Bueno, y me imagino que esta muchacha Silvana tuvo algo que ver. Sí, algo, más o menos. Checa. Marisol se puso bien celosa porque Silvana me invitó a participar con ella en una obra de teatro. Y la neta no tiene por qué ponerse así. Mira. Conozco poco a Marisol, pero no parece una muchacha celosa y conflictiva. Bueno, seguramente hubo algo más que la molestó. Bueno, te voy a decir. Hoy Marisol se puso una falda súper cortita y la verdad no me latió porque pues, todos los hombres se le quedaban viendo y le veían todo. Y se molestó por... ¿De qué te ves, papá? Se molestó porque le dije que no se vistiera así. Nacho, no seas celoso, hijo. Marisol se puede vestir como se le pegue la gana. Tú no le puedes decir que se vista de tal o de cual manera. Pues es que en la escuela a los chavos se les caía la baba. Pasaban y nada más aquí así, parecían lobos. O sea, Nacho, tienes que controlarte. Los celos excesivos no son buenos, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué hago, papá? Si cada vez que la veo y no sé que alguien está viendo aparte de mí, me hierve la sangre, me enojo y bueno, me trata de, más de ser más seguro de ti mismo. Piensa que ella está contigo porque te quiere. Imagínate, si yo hubiera sido celoso con tu mamá cuando vivía, no, hombre, no me lo hubiera acabado, nunca hubiera estado tranquilo. Mira, tu mamá era muy bonita, era una mujer sumamente bella. Además, tenía un cuerpazo. Mira, te dejo porque tengo algo que hacer. Si necesitas algo, voy a estar en el estudio. Sí, pa. Gracias. Discúlpame, déjame, te ayudo. Ah, bueno, más te vale, perdón, apúrate. Perdón, no fue a propósito, perdón. Ya, está bien, no hay problema. Oye, tú eres nuevo aquí, ¿verdad? Pues ¿nunca sí, te mi familia y yo acabamos de llegar de Monterrey ayer. Este es mi primer día de clases. Me llamo Juan Pablo. ¿Y tú? Marisol. Pues vaya forma de conocer, no sé. Sí, bueno, y discúlpame si me porté grosera contigo, pero es que no ha sido de mi mejor No, no días. Te preocupes. De verdad, esto a veces pasa, es normal. Bueno, nos vemos. Sí, mucho bueno. Gusto. Ándale, bye. Oye, espera. Antes de que te vayas, quería pedirte un favor. ¿Sí? Sí. ¿Dónde está la oficina de servicios escolares? Mira, te vas por este pasillo, das vuelta a la izquierda, ahí vas a encontrar el edificio A2. Ahí subes las escaleras, en el segundo piso, ajá. Hay 4 oficinas. Y ya había... creo que te hice bolas, ¿verdad? Pues me quedé en lo de me voy por este pasillo y luego... Bueno, ok, no te preocupes, yo te acompaño si quieres. ¿De verdad? No hay problema, no tenías prisa. No, en serio, vamos, órale, acompáñame. Oye, qué amable, muchas gracias. ¿Qué onda, qué tienes? Te veo así muy raro, como muy sacado de onda, ¿qué pasa? Pues es por lo de Marisol, compadre. Desde ayer que nos enojamos, pues ya no nos hemos hablado. Y estuve pensando toda la tarde, tienes razón. Creo que me estoy volviendo un celoso, enfermo, no sé. Ya hasta mi jefe se dio cuenta, ya me dijo y toda la onda. ¿Sabes qué, compadre? Deberías de calmarte, porque si no te va a hacer daño. Marisol es un chava muy guapa. Y la verdad, debe tener muchos pretendientes. Ya lo sé, créeme que tengo que cambiar, ya lo sé. Bueno, no me digas a mí, mejor vi díselo a ella para que lo sepa. Bueno, es que ahora lo que me preocupa es que ya quedé con Silvana para ayudarle en su obra de teatro y no sé cómo lo va a tomar Marisol. Digo, a ver si no se enoja y ahora sí me corta. ¡Qué burro eres! ¿Cómo aceptaste? Pues, no manches, que no, esta chava está re loca, está obsesionada contigo. Ya lo sé. Ay, digo, no sé, no. Ya no quiero broncas, ya no quiero broncas, gordo, no quiero broncas. Pues échate para atrás, dile que no. Además, esa chava está horrible, está bien fea. ¿Fea? ¿Fea de dónde? Si no está nada mal. Fea no de esa forma, sino fea de su alma, de su espíritu, su forma de ser. Está bien condenada, neurótica, histérica. Ay, yo no creo que la aguanten en su casa y aquí aguantar en la escuela y luego aguantarla contigo, pues no.
Oye, pues muchas gracias. De veras que te viste bien buena onda acompañándome a ver lo de mis papeles allá a servicios escolares. Bueno, es que si yo fuera nueva en una escuela, sí me gustaría que alguien me echara la mano. Pues muchas gracias, ¿eh? ¡Ay! Y espérate, ¿qué te pasó? Uy, espérate, espérate, me entró algo. Algo me entró en el ojo. A ver, abre el ojo, abre el ojo para soplarte. Ay, espérate, a ver, que me duele. Ay, sóplame, sóplame, sóplame. A ver, te estoy soplando, no veo nada, es una basurita, no, no, ¿o qué no, es? ¿No ves nada? Pues no sé, me duele. No, te estoy soplando. Ay, mira, me duele. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Pues no, 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 no veo lo que te sigue, te duele. Ay, ¿qué ay, tienes? Lo siento, ¿qué pasa? Tengo algo a ver, ahí. Pues no veo nada. Ay, no veo lo nada. Siento. Te estoy soplando, te estoy soplando. Ay, ya. ¿Estás bien? Ya, ya creo que ya se me quitó. Bueno, yo ya me tengo que ir a mi casa, ¿eh? Oye, espérate. Si quieres que te acompaño, sirve que conozco un poco la ciudad. No creo que sea buena idea. Es que además vivo bien lejos. Pues, ¿qué importa? A mí me gusta caminar y sirve que hago ejercicio. Juan Pablo, en serio te lo agradezco mucho, pero quiero que sepas que tengo novio. Y pues no quiero tener ninguna bronca con él. Y mira que ahora las cosas no andan nada bien entre nosotros. No, no te preocupes, yo entiendo. Solo quería ser tu amigo, ¿va? Está bien. Si es así, no hay ningún problema. Ay, Dios de mi vida, me echa a perder la comida. Miren quién viene ahí. ¿Qué onda, Nacho? ¿Has visto a Marisol? ¿Y de cuándo acá te preocupa tanto Marisol a ti? Dije Nacho, no gente metiche. Sí, ¿verdad? Ya, 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 no se peleen, no le he visto, ¿por qué? Pues es que si yo fuera tú, cuidaría mejor a mi novia. ¿Qué quieres decir con eso, Silvana? Pues es que la acabo de ver hace ratito platicando muy cariñosa con el chavito este, Juan Pablo, ¿no? Se llama el que llegó de Monterrey. Pues creo que hasta un besito se dieron. Y para ser honesta, pues está muy galán. No, eso no es cierto, no te creo. No, pues velo con tus propios ojos porque por ahí van a venir ahorita. Ahí vienen. Mira, atrás de mí. Ay, espérate. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Ay, me traigo loco. A ver, a ver. ¿Está bien ya? Ya. ¿Ya? Sí. ¿No tienes nada? No, ¿quieres que te lleve a la enfermería? No. No, de verdad, estás bien. No, está bien. Ahorita mismo. No, cálmate. Take it easy, maestro. No vayas a armar un escándalo. Mejor primero habla con Marisol para ver qué está pasando. No vaya a ser que alguien te esté metiendo cizaña. No seas menso, Nacho. Las mosquitas muertas como esas son las peorcitas. Y yo la veo muy coqueta, ¿o no, Nacho? Muy bien. Ay, qué bueno. ¿Qué haces con este imbécil? A ver, tranquilízate, Nacho. Él es Juan Pablo, es un amigo que acabo de conocer. Y pues nada más, estamos platicando, ¿eh? ¿A ti qué te pasa? No me pasa nada. Nada más estás coqueteando con este, ¿verdad? Eres igual que todas. Bueno, ya, compadre, bájale, no es para que hagas tanto show por esto. ¿Y a ti quién te está metiendo, imbécil, A ver, espérate. Nacho, no tienes por qué insultarlo, él no te ha hecho nada. ¿Ah, no? No. Ah, ¿ahora lo vas a defender? Pues no, es que nada más estás mandando cosas que no son ciertas. Excelente. ¿Sabes qué, compadre? Ya bájale tus insultos, ¿no? Que si tienes alguna bronca, vente conmigo, pues, ya. ¿Ah, sí? Respétala. Ah, muy gallito, ¿verdad? ¡No, Nacho, Nacho, no! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. ¡Vale! ¡Nacho, por favor, ya cálmate! ¿Qué? ¿Qué? Pues para que sepa quién es mi novia, ¿no? ¡Qué imbécil eres! ¿Ya viste cómo la dejaste? Que de una vez sepa, que de una vez sepa qué onda. ¿Estás bien? ¿Qué me ves? ¿Ahora yo tengo la culpa de todo o qué? Si tú eres la que está coqueteando con él, ¿o no? A ver, Nacho. Cállate. Mírame a los ojos. ¿Tú crees que yo te haría algo así? Ok, está bien. Si no me tienes confianza, no tiene ningún caso que sigamos siendo novios. ¿No puede ser posible que te dejes llevar por lo que te dice la gente intrigante? Que por lo que te digo yo. Pero está bien, perfecto, así la dejamos, ¿va? Si te vas con él, terminamos, ¿eh? ¿Eh? ¿Sí? ¿Cómo fui tan ciego para no ver que no vales la pena? Pues qué lástima que lo veas así, ¿eh? Porque no sabes qué es lo que estás perdiendo. ¿Viste eso? ¿Viste eso, gordo? Marisol me dejó por ese idiota, por ese estúpido. La neta, metiste la pata bien grueso. ¿Tú también te vas a poner de su parte o qué? No, no me voy a poner de su parte. Pero la neta la regaste, te exaltaste bien gacho y ni siquiera dejaste que te explicara. No digas tonterías, yo sé bien lo que vi. No manches, te dejaste llevar por los consejos de esta mujer, hombre. Nacho. Nacho, ¿qué le pasó a Nacho? No te hagas mensa, bien que sabes lo que pasó. Por tu culpa terminaron. Nacho, espérate. Marisol es una traidora, me engañó con otro. A ver. No me digas que te engañó. ¿Por qué? ¿La viste besándose con otro muchacho o algo o qué? No, yo no, pero me dijo una amiga que sí se dieron un beso, que ella los vio.
Además, cuando los encontré estaban bien acarameladitos, aquí abrazados y todo. Se iban tomados de la mano. No. Bueno, iban abrazados. No, tampoco. Pero entonces no te entiendo, hijo. ¿Cómo dices que te engañó si no la viste haciendo algo? Es que ve, iba caminando con él y se detuvieron y él se acercó así muchísimo, casi le dio un beso. Sentí horrible, papá. Nacho, hombre, no me digas que le reclamaste porque iba con un amigo. Pues sí. Me enojé tanto que lo agarré a trancazos y ya. Oye, ¿qué te pasa, Nacho? Actúas como si fueras un tonto. Lo menos que puedes hacer en este momento es ir con Marisol y pedirle disculpas, por Dios. Pero, papá, no puedo. Estoy seguro de que ellos andan. Y como te dije, una amiga me dijo que los veo besándose. No puedo ir a pedirle disculpas. Mira, lo único que yo sé es que te estás dejando llevar por chismes. ¡Al papá! ¿Cómo te sientes? Ya, estoy bien, digo, todavía me duele un poco, pero ya pasará. ¿Tú cómo estás? Pues mal, muy mal. Es que Nacho, no era así cuando nos conocimos y me da mucho coraje porque yo nunca le hice nada, te lo juro que nunca le hice nada. Marisol, no te pongas así, no te pongas triste. Es que no entiendo que lo amo y que nunca sería capaz de ponerle el cuerno. Qué suerte tiene ese chavo de tener una persona como tú, ¿eh? Pues sí, pero no lo entiende. Marisol, ¿por qué no hablas con él y le explicas que tú y yo nada que ver? ¿Por qué no? ¿Por qué no me quiere ver? ¿No quiere ni siquiera oírme? ¿No quiere saber nada de mí? Recuerda que no hay peor lucha que la que no se hace. Habla con él. No. Yo creo que ya entre Nacho y yo ya todo terminó. Desde los zapatos a lo que hay debajo del peinado todo te di. Sin trampa ni cuento ni gato encerrado, tal como tenía que ocurrir. Hoy si tu mano toma fuerte, la mía es eléctrico. La adrenalina nos coloca a los dos, creo que esto es amor. Mírame a los ojos. ¿Vamos a ir juntos? Pues sí, pero tú sabes que no la trago. Además, se te pega como calcomanía y no me gusta lo que le estás haciendo a Marisol. A ver, compadre, yo solamente le estoy pagando con la misma moneda. Ella fue la que empezó y tú lo sabes. ¿Pero qué necio eres? Ayer fue a hablar con ellos. Muy buena onda. La verdad, pues me dijeron que solo son amigos. Ellos mismos me lo dijeron. Ah, ¿sí? Mira, si eso fuera cierto, Marisol no estaría todo el tiempo con él. Y ya me habría pedido que habláramos o algo por el estilo para arreglar las cosas. A ver, ¿y cómo lo vas a hacer si todo el tiempo estás pegada con esta?
No me digas que de verdad quieres andar con ella. No, bueno, no sé. Ella se ha portado muy bien conmigo, ¿eh? Mira, te voy a decir algo. Nada más no vayas a meter otra vez la pata y cometas un error del que te puedas arrepentir. Te aseguro que si vuelves a hacer lo mismo, Marisol no te va a perdonar. Y además como que se le van las cabras a Silvana, ¿no? ¿Qué quería el gordo ese? Nada, nada. Supuestamente nos íbamos a ir juntos, pero me dijo que tiene mucha prisa. Oye, Silvana, quiero que hablemos, por favor. ¿Qué, te vino a meter ideas la bola de manteca o qué? No, él no tiene nada que ver y por favor no le digas así. Mira, tú te has portado muy bien ahora que yo he estado un poco deprimido y todo. Pero siento que todavía está muy reciente lo de Marisol y no quisiera que tú creyeras algo que no es y que no va a ser. Nacho, no me digas eso, por favor. Yo te necesito. Tú sabes que me llevo mal con mis papás y a la gente no le caigo, eres lo único que tengo, por favor. Sí, sí. Mira, es que yo no te estoy diciendo que vamos a dejar de llevarnos, ¿no? Lo único que te estoy diciendo es que quiero estar solo unos días para pensar bien las cosas. ¿Pensar qué? Marisol te ha estado viendo la cara con Juan Pablo. No puede ser que creas que puedes regresar con ella. Nacho, yo te quiero y jamás te traicionaría como ella. Solamente dame una oportunidad de estar cerca de ti, ¿sí? ¿Sí? Está bien. No vamos a dejar de vernos. Pero ya cálmate. No, no pasa nada, ¿ya? ¿Sabes una cosa? Tú eres la única persona con la que me siento bien. Y pues mi vida no sería igual sin ti. Te quiero mucho. Gracias. Marisol, espérame. Cálmate. Tengo que hablar contigo. Necesito que vayas a hablar con Nacho, es súper urgente. Es que me urge que los dos se reconcilien. Ay, Santi, pues qué más quisiera yo, pero pues ya ves que Nacho no me quiere ni ver. ¿Por qué no te das cuenta? Estás dejando el camino libre a la loca de Silvana. Pues sí, pero ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. No le puedo sacar de la cabezota que hubo algo entre Juan Pablo y yo. Deberías hablar con él, hombre. De veras. Se ve que te quiere un resto. ¿De verdad? La verdad es todo muy triste. Pues no sé. Voy a ver. Tú debes ser Juan Pablo, ¿verdad? Sí, yo soy Juan Pablo. ¿Te conozco? No, pero si quieres puedes conocerme. Yo soy Silvana. Órale, me habían dicho que las chavas de la capital eran lanzadas, pero nunca imaginé que tanto. Mira, si me haces un favor, yo podría pagártelo muy bien. ¿Un favor y como de qué o qué? Pues veo que te llevas muy bien con Marisol, ¿no? Creo que hasta te gusta. Bueno, sí, Marisol es una chava muy linda, pero eso qué tiene que ver. Mira, si la alejas completamente de Nacho, tú y yo podríamos ser amigos muy cariñosos. ¿Sabes qué, morra? Tú estás re loca. O sea, ¿qué te pasa? Si yo voy a andar con Marisol, va a ser a la buena y punto. Bueno, pero no te enojes. No pensé que fueras tan delicadita. Ámbala, ¿sabes qué? No me vuelvas a buscar ya. Cámara, yo no caigo en tus jueguitos. Qué estúpido. Buenas noches. Hola. ¿Qué onda, pa? Silvana y yo estamos viendo una película. Está muy buena. ¿No quieres verla con nosotros? No, hijo, gracias. Le traje estos hojaldres. Creo que le van a gustar. Voy a apagar la película y vengo con ustedes, señor. Sí. Oye, hijo, son casi las 11. Sí, sí. Bueno, ¿qué esta muchacha no piensa irse a su casa? Ay, pa, no seas así con ella. Silvana nada más quiere ser amable con nosotros. Si se esperó hasta ahorita fue nada más porque te quería dar la sorpresa de los hojaldres que te gustan. Mira, no ha habido un solo día de la semana que se haya ido temprano, Nacho. A mí eso no me parece bien. Para serte franco, Marisol no era tan imprudente. Por favor, papá, no las compares. No me gusta que hagas eso. Silvana es diferente y Marisol es diferente. Pues mira, a mí eso no me agrada, ¿eh? Perdóname que te lo diga, pero yo lo que veo es que esa muchacha se ha aferrado mucho a ti, hijo. Y no está bien que se pase contigo casi todas las 24 horas del día. ¿No es que no tiene familia? Sí, sí tiene, pero no se lleva bien con sus papás ni con sus hermanos. No sé. Mira, no sé cómo le vas a hacer, pero tienes que hablar con ella. No quiero volver a verla aquí a estas horas en la casa. ¿Me entiendes? Sí, papá. Perdón. ¿Por qué no va a cenar con nosotros? No, es que está muy cansado, que le fue mal el trabajo.
¿Qué te parece si mejor cenamos tú y yo y después te llevo a tu casa? ¿No? ¿De qué? Mira. Tex, se los había hecho. Ahí están las palomitas. ¡Ay, no! ¡No! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! No. ¡Por favor! ¡Sonde! Es que ya me arrepentí, ya no quiero ir, por favor. ¿Pero por qué? No tiene nada de malo, no te va a decir nada. Porque estoy bien nerviosa. ¿Qué tal si me hace un desplante como esos que suele hacer? ¡Claro que no lo va a hacer, hombre! ¡Ay, no! ¡Sonde! No, ¡Sonde! No, no. ¡Por favor, a ver, por favor! ¿Qué quieres? ¿Que te lo gane Silvana o qué? No, 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 eso no, eso no. Vamos. Ok, pues vamos, órale. ¿Lista? Sí, sí, vamos. Sí. Este es el momento cumbre de la historia, donde el galante caballero le tiene que dar el beso a la princesa. Así es que ven, tenemos que continuar. ¿Ya aquí llegó? Sí, te tienes que arrodillar. ¿Sí? Uh-huh. Entonces tú lo ves con mucho amor y tú la besas, ¿ok? Ok. Y tú tienes que parar acá y los tienes que ver a los dos con mucho odio, especialmente a ella, porque pues él te gusta, ¿ok? Lo tienen que hacer todo perfecto. Ok. ¿Listo? 5, 4, 3, 2. Hermosa doncella, he cabalgado grandes distancias hasta llegar a ti. Ni los ríos, ni las montañas, ni las tormentas me han hecho que no cumpla con mi cometido. Mi príncipe, sabía que llegaría. Te amo. Mindy, Mindy, vamos, vamos. ¡Nacho! Marisol, ¿qué haces aquí? No, no, espérate, Marisol. No, 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 Marisol. Espérate tú, compadre. ¿Cómo es posible? Acabas de perder la última oportunidad de regresar con ella. ¡Qué bruto eres! Pero es que solamente es una obra de teatro, ¿sí o no? ¿Verdad? Mira, ¿sabes qué? Ella venía con toda la intención del mundo de hacer las paces contigo, de volver. Pero jamás nos imaginamos que te íbamos a encontrar besuqueándote con Silvana. Marisol, Marisol, ¿qué tienes? ¿Por qué estás llorando? No me preguntes, solo abrázame. Marisol, fue otra vez el tal Nacho ese, ¿verdad? ¿Qué ese tipo no aprende que hay que respetar a las mujeres o qué? Ahora sí, Nacho y yo ya terminamos. Mira, Marisol, discúlpame que te lo diga, pero de verdad tú no te mereces una persona como él. O sea, necesitas a alguien que te valore, que te respete, que te cuide. Aparte, ese cuate se deja influenciar bien gacho por la tal Silvana. Esa chava está bien gruesa, cuidado, de verdad. ¿Silvana? ¿La conoces? Bueno, pues sí, bueno, no sé, no me hagas caso, digo, no sé. Ay, Juan Pablo, bueno, con todo lo que ha pasado, no puedo darte las gracias. Pero eres muy lindo, en serio, muchas gracias. No, de verdad que no tienes nada que agradecerme, lo hago de corazón. Y ¿sabes qué, Marisol? De verdad yo te podría hacer muy feliz. A ver, no, Juan Pablo. Tú eres una gran persona, en serio, y te quiero mucho, pero en estos momentos no podría andar con nadie que no fuera Nacho. Lo sabes. Lo amas mucho, ¿verdad? Con todo mi corazón. Y me da mucho coraje que no podamos estar juntos por pura tontería. Mira, no te preocupes. Vas a ver que yo voy a hacer algo para que tú y Nacho se reconcilien. Vas a ver. ¿Y por qué harías eso? Bueno, pues porque en verdad te quiero y te tengo mucho cariño y porque te lo mereces. Se quieren los dos, pues órale, va. Gracias. De veras, no lo entiendo, Nacho. Acabas de dejar de ir al amor de tu vida y todo por andar con la bruja de Silvana. Óyeme, ¿qué te pasa? Bueno, ¿sabes qué? La neta no te voy a permitir que insultes a Silvana también. Ah, nada más eso me faltaba. Que encima de todo la defendieras después de todo el daño que hizo. Eres una arpía. ¿Sabes qué? Estás enfermo, Domingo, enfermo. Yo lo único que he hecho es tratar de ayudar a Nacho. ¿Enfermo? ¿Ayudarlo cómo? ¿Intrigando sobre Marisol? ¿Y tú qué le crees? Nacho, no dejes que me trate así tu amigo. Es que él te tiene envidia porque estás delgado y él está hecho un cerdo y estás guapo y él está bien feo. Y además, ¿cómo tienes una novia tan linda como yo? ¡Dios me libre! Bueno, ¿sabes qué, Domingo? Será lo que sea, pero ya no quiero que te metas en mi vida. Así que mejor ya lárgate y déjanos en paz, ¿ok? Mejor.
Está bien. Soy Domingo, ¿no? Ok, Ignacio. Pero ojalá y con el tiempo te des cuenta de quién tiene razón, de quién vale la pena y quién no. Adiós. Ya. No. ¿Cuál ya? Creo que la regué, Silvana. No debí haberle dicho esas cosas a Domingo. Ay, no estuvo bien. Es un metiche y chismoso. ¿Qué haría sin ti? Eres el único que me entiende y que me comprende. Te juro que si un día te alejas de mí, yo me mato. Entonces, ¿qué vamos a seguir con esto, no? ¿Silvana tuvo algo que ver para que te enojaras con tu mejor amigo? No. Bueno, no directamente. Lo que pasa es que Domingo lo ofendió y eso sí, la neta, no se vale, papá. Mira, hijo, a mí me parece que esa muchachita solo te está causando problemas. Hijo, date cuenta que esa muchacha te ha separado de la gente que te quiere. Nada más falta que quiera ponerte en contra mía. Ay, eso no es cierto, papá. Lo que pasa es que todo el mundo la trae contra ella. Y Silvana, la neta, no es una mala persona. Mira, no seas ciego, Ignacio. Lo único que se ve es que te has dejado manipular por esa muchacha y hasta te quedaste sin amigos. Ay, papá, no. Por favor, tú no empieces con eso. Mira, ya estás bastante grandecito. Tú sabes lo que haces. Lo único que te voy a decir es que ella no te conviene, ¿eh? Así es que, ponte abusado. Sí, pa. Corre. ¿Y ahora qué quieres? No quiero que vuelvas a hablarle a Nacho, ¿entendiste? Pues ya conseguiste lo que querías, ¿no? ¿Qué más quieres? Mira, si te vuelvo a ver cerca de él, pobre de ti, Marisol, porque soy capaz de cualquier cosa. A mí nadie me va a separar de él. Me cae que estás bien loca, ¿eh? Pero ¿sabes qué? No me importa lo que haga Nachito, me tiene muy sin cuidado. Pues yo nada más te vine a advertir. Así que tú sabes si te quieres meter conmigo, zorra. ¿Zorra? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué querías hacer loco o qué? Pues ya ves, como siempre regando su veneno por todas partes. ¿Quién sabe qué pócima o poción o quién sabe qué le habrá dado a Nacho para andar con ella? Está muy loca, muy loca. Nacho, ¿qué tienes? ¿Por qué no has hablado desde que llegamos? Mira, Silvana, creo que tenemos que poner las cosas bien claras entre tú y yo, ¿no? ¿Qué quieres decir con eso de poner las cosas en claro? No estás pensando en dejarme, ¿verdad? Mira, lo que pasa es que... Espera un ratito. Nacho, ¿podemos hablar? ¿Qué quieres tú aquí, eh? Vengo en son de paz a aclarar las cosas contigo. Pues yo no tengo nada que aclarar contigo, así que te puedes ir para estar con tu noviecita, ¿no? Ándale. Pues mira, ese es el punto. Marisol y yo nunca hemos andado, ¿sí? Ella te ama. Todo lo que te dijeron fueron puras mentiras, jamás nos besamos. ¿Y por qué tendría que creerte a ti, eh? ¿Por qué? Porque ella es una chava que vale oro, ¿sí? Y si yo fuera tú, trataría de regresar con ella. Yo que más hubiera querido que estuviera conmigo, pero Marisol te ama, está enamorada de ti. No es cierto, Nacho, no le creas nada. De seguro Marisol lo mandó para hacerte caer en su juego. ¿Sabes qué? Por favor, Silvana, tú no te metas, ¿sí? Nacho, piensa un poco en las cosas. ¿Yo qué ganaría con hacer esto? Nacho, no le creas, te está diciendo mentiras, Nacho. Mira, ¿y por qué tú no le dices que me propusiste que enamorara a Marisol, eh? Para quitarle tu camino y que tú y yo fuéramos amigos con derecho y amigos cariñosos, ¿eh? Eso no es cierto, Nacho. Nacho, tienes que creerme, eso no es cierto. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Silvana? Nacho, yo te amo y nada más quería que estuvieras conmigo. ¿Sabes qué? Vete de mi casa, Silvana, no te quiero ver. Vete y no vuelvas a buscarme nunca, ¿ok? Nacho, no me puedes hacer esto. Nacho, te juro que si tú me dejas, soy capaz de matarme, Nacho. Oye, cálmate, Silvana, no sabes lo que estás diciendo, ¿eh? Nacho, es que sin ti no voy a poder vivir, Nacho. ¡Silvana! ¿Qué haces aquí, papá? En este preciso momento nos vamos para la casa. Ya deja de molestar a este muchacho con tus tonterías, por favor. No son tonterías, papá. Yo amo a Nacho, papá. Ya basta, hija. ¿O prefieres que tu madre y yo te volvamos a internar en la clínica? Eso no es cierto, Nacho. Te lo juro que yo nunca he estado en un hospital psiquiátrico. Te lo juro que no. Te lo juro, Nacho. A ver, Silvana. Si en verdad me quieres como dices, hazle caso a tu papá. Vete con él. ¿Sí? Pero no me vas a dejar de querer, ¿verdad? No. Tranquila. Siempre vas a vivir en mi corazón. ¿Eh?
Pero, ¿me vas a hablar, verdad? Sí. ¿Vas a ir a mi casa? Sí, sí. Adiós. Adiós. Nunca viví de haber desconfiado de ti. Fui un tonto que se dejó llevar por los chismes y de Silvana. Y nunca tuve la oportunidad de decirte que por favor me explicaras las cosas. ¿Me perdonas? Nacho, la confianza es lo más importante en una pareja. Y nosotros nos hacemos muchísimo daño con tantos celos. Bueno, además estoy muy sacada de onda con eso de Silvana. Nunca me imaginé que tuviera esquizofrenia. No, ni yo. Pero eso no tiene que ver nada de todo el daño que nos hizo. Por su culpa, por poco te pierdo a ti al son de Marisol. Créeme que no va a volver a suceder. Porque me di cuenta que de verdad te amo y no quiero vivir atormentado por estos celos estúpidos. Por favor, dame otra oportunidad. ¿Sí? Ok, sí, está bien. Con la condición de que no te pongas celoso de mí y de que me dejes vestirme como quieras. ¿Va? Prometido. ¿Qué? ¿Sí? Como ven, amigos, los celos son tan cañones que uno puede parar en el hospital. Lo mejor, yo creo que es hablar con sus parejas acerca de lo que les gusta y lo que no les gusta. Bueno, esa es mi humilde opinión. Nos vemos la próxima. Esto fue La Vida es una Canción. Claro que sí, preciosa. Así quedamos, chiquita. Bueno, sí, yo también, preciosa. Un besito. ¿Y ahora tú? ¿Me dejaste despidiendo el programa solo? ¿Qué te pasa? Papá, es que tenía que hablar con mi chamacona. No me digas que fue para decirle que no se tiene que vestir tan sexy. Al contrario, le dije que pasara por mí a la estación. ¿Y eso? Pues para que todos ustedes se mueran de la envidia de ver el forro que me cargo, papá. XE. Vamos a ver la chamacona.